pasa, seres eléctricos? Bienvenidos a otro video tutorial aquí en el Electro. Bueno, pues este vídeo va dedicado a las enfriadoras y a las instalaciones de climatización por enfriadoras o chiller, también llamadas en otros países. Pues el vídeo que voy a subir va a ser relacionado con las partes desde la salida de la enfriadora hacia la sala de máquinas y todo el sistema de sala de máquina, todos los sistemas y todos los elementos que tenemos en una sala de máquina. Y en otro vídeo ya subiré todas las partes en las que se compone una enfriadora interiormente, de sus compresores, sus circuitos frigoríficos, sus circuitos hidráulicos, etcétera. Pero hoy va dedicado a lo que es desde la salida de la enfriadora hacia la sala de máquinas. Tenemos aquí la enfriadora, es una enfriadora Train, la Aquastin 2, que las trabajo mucho. Y bueno, esta enfriadora está dividida en dos y son dos circuitos independientes. Esta parte que tiene tres ventiladores es de un circuito y aquella parte que tiene otros tres ventiladores es otro circuito. Es como si fueran dos circuitos en paralelo, aunque enfrían el mismo agua. Tenemos toda la parte de la condensadora y tenemos aquí la ida y el retorno. En cada ida y cada retorno pues tenemos nuestro termómetro, nuestro manómetro para ver la presión, el termómetro para ver la temperatura de ida y de retorno. Como podemos ver, la ida, no sé si se puede apreciar, la ida la tenemos a 8 grados y el retorno lo tenemos a 9 o 10 grados. Ya que hay una temperatura ambiente buena, a 25 o 26 grados hay poca demanda, entonces hay poca pérdida. Tenemos una sonda de temperatura y tenemos la entrada y la ida y el retorno que va hacia la sala de máquinas. Vale, pues aquí tenemos la sala de máquinas, en donde tenemos el depósito de inercia de acumulación, en donde tenemos el agua enfriada de la enfriadora y este agua se va acumulando y a la misma vez se va utilizando y es para en momentos críticos, cuando se necesita mucha demanda, ya tenemos el agua acumulada fría en este depósito y no tenemos que hacer forzar a la máquina a trabajar. Siempre en las zonas altas los purgadores. Tenemos un colector de ida en el que en el colector tenemos varias salidas a diferentes circuitos y en cada salida tenemos su termómetro, su llave de corte, su filtro y las bombas de recirculación. Tenemos siempre un paquete de dos bombas de recirculación para alternar una bomba a otra. En caso de que falle una, tenemos la otra, siempre están de seguridad. Y tenemos en cada grupo de bombas unos manómetros con una llave para ver las presiones de aspiración y las presiones de descarga de la bomba y del circuito, de cada circuito. Y tenemos nuestro vaso de expansión que va conectado al colector para regular la presión, de mantener la presión estable del circuito y absorber las diferencias de presiones, como ya sabéis que lo que es un vaso de expansión. Tenemos, como ya he dicho, el depósito, y en el depósito pues tenemos un termómetro que, si se puede apreciar, nos está marcando 8 grados. Tenemos su sistema de regulación de presión, en la que mantenemos el agua a una presión constante, es un sistema de autollenado. Y aquí tenemos pues los circuitos que controlan todas las bombas, tanto térmicos de cabecera como disyuntores, etcétera. Y aquí sustituí hace poco uno que estaba mal calibrado, lo habían puesto mal calibrado y estaba muy recalentado el disyuntor. Pues nada, esto es una breve explicación de una instalación de todo el vídeo, y en la que he explicado un poquito las partes en las que se compone esta instalación de climatización por chiller o enfriadoras. Es de una instalación de media potencia
Y bueno, pues en otro vídeo tutorial ya subiré de lo que se compone la enfriadora en su interior y todas las partes que tiene y tal. Nada, si os ha gustado el vídeo, darle like y no olvidéis suscribiros. Un saludo, seres eléctricos.